año 2016, con el apoyo de Fondo Chile, logramos ejecutar el proyecto Juntos por la Primera Infancia en Haití, que buscaba crear y fortalecer el desarrollo de la primera infancia en Haití. En el marco del proyecto Junto por la Primera Infancia en Haití, hemos trabajado en 5 instituciones, especialmente en 2 instituciones que se ubicaron en Wapjeremy, que se llama St. John Mackinson, y en Quadebouquet, la Clinique Saint-Esprit. En la escuela St. John Mackinson, trabajamos con la ayuda de los voluntarios a través de talleres a los docentes, donde trabajan como la promoción de la lactancia materna, el apego y vínculo. Y en el Centro de Salud de Mackinson también trabajamos con las madres gestantes y los niños y los cuidadores y enfermeras, donde desarrollamos talleres sobre el apego y vínculo y lactancia materna. En la Clínica Saint-Esprit, alrededor de 115 madres gestantes participan en los talleres. Hacemos varios talleres sobre el apego, el vínculo y también sobre la lactancia materna exclusiva, la nutrición, para poder ayudar a las madres de saber cómo nutrir a los niños hasta 6 meses de su vida. El trabajo que desarrollamos en las escuelas de las localidades de Cayo, de Canaán y de Balán fue principalmente el desarrollo de capacidades en estrategias pedagógicas para el trabajo con la primera infancia. Esto a su vez a través de un proceso de visibilización de los niños y niñas menores de 5 años, con sus familias, con la comunidad escolar. En St. John Mackinson, los resultados en este proyecto han sido súper significativos. Las docentes se han empoderado más de sus aulas de clase, reconocen más las necesidades que tienen sus alumnos y se preocupan por intentar solucionarlos. Las coordinadoras han generado un liderazgo impresionante, apoyando a sus docentes y a sus niños. Em que projeto peguei a vecno na Santa na Lecalça te pi bom conno parce que te bai no e uma oportunidade pour evolução na formação pour PCIO e tu na formação timonio de pio PPC parce que normalement en vain c'est un te gain un petit difficulté pour PCIO te aqui te apran e après ça après formação après projeto. Simonio, porque sei eu, avec Simonio, eu tenho gente de criatividade, eu tenho gente de resultado na IOME. El desarrollo de la primera infancia en Haití sigue siendo prioritario. Es por esto que a pesar de haber terminado y concluido nuestro trabajo con el apoyo de Fondo Chile, debemos seguir trabajando para que niños y niñas menores de 5 años puedan tener acceso a un entorno que beneficie, potencie tanto su desarrollo como su aprendizaje.